Hola, 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 muy buenos días, bienvenidos al directo, bienvenidos a la transmisión, bienvenidos una vez más al canal. A continuación, el conjunto japonés de Reconic Gaming se va a enfrentar ante nada más y nada menos que el mejor equipo del mundo en la actualidad, Psychronic Gaming, el conjunto germano. Ojo con esto, que Psychronic viene de un empate a Perfect War en contra de Emperor X Titan. A continuación vamos a tener una guerra sin druida a salvajes. Hola Luchini, bienvenido al directo. Lipona, buen día. ¿Cuál de los dos equipos es latino? No, ninguno, baby. Reconic es un equipo japonés y Psychronic es un equipo alemán, baby. Bienvenido al directo. A ver qué nos dice, ¿podemos hablar a solas? No es y dice, no, y no es para una tarea. ¿Para qué será? Buen día, David. ¿Cómo amaneciste, hermano? Dale pues, dice. Media hora de intro. Tranquila, señora, tranquila. ¿Cuál es la violencia, papá? Oye, amaneciste así como loquita, maje. Por fin ya me voy. A continuación, el conjunto japonés de Reconic. Reconic que viene patrocinado por una facción india, ¿eh? Interesante. Y el conjunto de Psychronic Gaming, por supuesto, que es el mejor equipo en la actualidad. Es el ganador de la Warma. Por tanto, antes de que tengamos al primer ganador de Golden Ticket, Psychronic es el mejor equipo de la actualidad. A continuación, vamos a tener una guerrita sin druidas salvajes, como les había comentado. Esto es la On Fire Invitational Cup. Y qué bonito que no se valgan las druidas, la verdad. Qué bonito que no se valgan las druidas. ¡Vete, Trompato! ¡Qué grande, Trompato! Pensador, escritor, periodista y dramaturgo, Trompato. Bienvenido, Henry. Pura vida, viva Costa Rica. En esta hermosa mañana, quiero matarte a palos, esa araña. Tranquila, muñeca, tranquilo. Punche Druido llegó al directo. Punche Druido, posiblemente una de las personas más fieles de Facebook. Bienvenido, ¿y qué nos dice? Hola, Lipe, pelo de puerco espín. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bienvenidos al directo. A continuación, On Fire Invitational Cup. Hay $800 en juego para el campeón de este torneo. Y lo más importante, que vamos a tener ataques sin Rod Raider. Vamos a tener ataques de druidas salvajes. Dijiste que era las 8, maje, dice. Te estuve esperando. Sí. Pero te explico. Ok. Psychronic Gaming acaba de jugar en contra de Emperor X Titan. Pero es que luego Psychronic Gaming tenía una guerra sin druidas salvajes, que es esta, ¿ya me entendés? Entonces dije yo, vaya, mejor transmito la guerra del mismo Psychronic, que va a ser sin druidas, y ya está. De hecho, hoy hay muy buena guerra y por alguna extraña razón nadie hizo stream. Hoy jugó Navi, hoy jugó Psychronic temprano, hoy va a jugar Tribe Gaming, hoy va a jugar Vysport, hoy va a jugar Renegados, que esa guerra sí la vamos a tener. Hoy va a jugar Black Esport también. Y es raro porque entré en la mañana y nadie estaba haciendo stream. Solamente los árabes, los indios y algunos de los chavalos que hablan inglés. Puede ser Susi, tal vez. Creo que también estaba por ahí On Fire YouTube, no me acuerdo. Hola, buenos días, Lipe, dice. Ahora sí me avisó, me encanta, papá. ¡Lipe! Aún no soporto las lágrimas. No, no me digas una cosa así. Hubiese pasado, dice, las dos guerras. No, hermano, esta va a estar potente, mira. Psychronic Gaming en contra de Reconic. Aparece Philip en la aldea número 1. Mark está en la aldea número 2. Número 3 para Simon. Número 4 para Einstein. Y el último, pero no menos importante, General X, para cerrar el roster. Y por parte del conjunto japonés aparece Nayarom en la aldea número 1. Ryuta para la aldea número 2. Kuma está en la aldea número 3. Número 4 para Exodani. Y el último, pero no menos importante, I am 99. Hola, Lipe, todo tuani, todo potente, Pacheca. ¿Y vos cómo está la cosa? Ahorita está la de Tribe, sí, ahorita está la de Tribe. Dice, pero ya sabemos quién gana, dice. Vamos, mis puntos, go, go. Bueno, mira, cuidado, que los japoneses son muy buenos. Día número 4, esperando el bracket, dice. Día número 4, papá. Maje dice, ya te saludé, así que voy. Tranquila, señora. Quiero aprovechar y mandar un beso muy especial y muy grande a mi mamba favorita, Tiare, amor de mi vida, corazón de otro. ¿Cómo te trata la vida, mi amor? ¿Cómo la tratamos a ella? Severo, sagas tú, me dice Gamusino. Hola, Gamusino, bienvenido al directo. La parca. Eso de Japón, parece en la selección japonesa. Solo falta Klaus y estar ahí, ¿será?
Buenos días, mi amor. Bienvenida. ¿Cómo estás, corazón? ¿Cómo están las chavalas? ¿Cómo está el niño? Bienvenido al directo. 3 minutos para que arranque la guerra. 3 minutos para que arranque la acción. Ojo que va a ser una guerra interesantísima porque están baneadas las druidas salvajes. Imagínese usted, estimado joven y señorita. Están baneadas las druidas salvajes. Ahora mismo no hay mejor guerra que esta. ¿Por qué? Porque esta va a ser sin druidas y porque va a ser de dos de los mejores equipos del mundo. No hay mejor guerra que esta. Sintonicen todos los detalles de la guerra acá en el canal de Lipe. Apostaré en contra de Psychronic. Oh, ¿cómo? ¿Le va a los japoneses? No me diga una cosa así. ¡El diablo! Oye, Pacheco le va a los japoneses, Pachecazo. Bueno, vamos a ver qué sucede. A continuación, 2 minutos para que arranque la guerra. 2 minutos para que arranque la acción. Reconic Gaming en contra de Psychronic Gaming también. Japón contra Alemania. ¡Qué locura! Dice. Es que aquí sí se va a ver el nivel, dice, porque con druidas dice hasta yo hago pleno. Sí, no, claro. Por eso digo, porque es que no es lo mismo que juegues Psychronic con druidas a que juegues Psychronic sin druidas. Esa es la verdad. Sería bueno, dice, un torneo, dice, con baneo de druidas y habilidades nuevas. Uf, Style va a ser uno así. Style va a ser un torneo con baneo de druidas y con baneo de las nuevas habilidades. Igual que el que hizo Romeo, ¿no? Solo que el de Style va a ser un poco más grande, ¿no? Más abierto para más gente. El de Romeo fue abierto para pocos equipos. ¡Hola, Robinson! ¿Cómo estamos, mi Robinson? Allá mire, bienvenido al directo. Y ese milagro, Robinson, vos por acá. Bienvenido a la transmisión. Oye, Robinson, Supercell va a sacar un nuevo juego que se llama Squad Buster. Vaya, ese se mira bonito, ¿eh? Ya te digo yo. Y va a ser así, o sea, tiene más o menos la dinámica de Brawlstar, combinada con Clash Royale, va a estar bien bonito, ¿eh? Buenas, Lego. Y lo más importante, los personajes icónicos de Clash of Clans. Va a ser una cosa espectacular. Ideal dice para One Piece. ¿Cómo que para One Piece? Para NPC. Ah, ¿qué significa NPC? Ah, NPC. Claro. Ahí está, ideal. Sí, de hecho se llama NPC Cap. Hola, Lipe. Ahorita estoy con la tóxica. Dile, dice a la inmemorable que la quiero. Claro, por supuesto que se porte bien. Te encanta, va, Robinson. Podés revisar ahí el canal. Ahí tengo el video más o menos de la ficha técnica rapidita. Dilata 30 segundos. Ahí en los shorts de YouTube, en los shorts de TikTok, en los shorts de Facebook, en donde vos querrás. Ahí va, a ver, promete, se mira muy bonito. La verdad. Normalmente ningún juego de Clash of Clans, perdón, aparte de Clash of Clans, me ha llamado la atención, la verdad. Pero ese se mira muy bonito. Y bueno, suerte que es de Supercell, así que al final no te alejas mucho de Clash of Clans porque tiene los mismos personajes. Ya te digo yo, entonces, y más estilo MOBA, es como, ¿cómo te diría yo? Vendría siendo como Dota, ¿no? Como League of Legends, como esos juegos así. Va a estar bien bonito, va a estar bien bonito. 44 minutitos de guerra. Ahí lo tenemos al conjunto germano Philip Mark, Simon Einstein y General X. Y por parte del equipo Nippon aparecen Nayarome, Ryuta, Kuma, Exo, Dani y Ayan 99. Vamos a ver qué sucede. Duelo germano, duelo Nippon. Reconic Gaming, un equipo japonés que es patrocinado por una empresa de la India en contra de el inigualable Psychronic Gaming, que ha sido el campeón del torneo de calentamiento. Quizás dice sea menos manco en ese juego. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. ¡Soy incansable! El apoyo de la familia De Rencor los que este me dan los mes, cuyos X los el mes chara. pasado, lo mejor que hubo, lo mejor que hay y lo mejor que habrá seguramente. Muchísimas gracias por el apoyo, señor. Saludos, Lipe. Pon la de los temerarios que voy por chelas. ¡Qué rico, papá! Ahorita te pongo la de los lobos. ¡Qué locura, qué locura! A ver, dice, si este maje dice, sigue leyendo mal mis comentarios, dice, voy a salir funado de este canal. ¿Por qué funado? Aquí no se funa nadie, señor. Este canal es público para todo el disfrute de todos. Jamás en la vida. Aquí lo que hacemos es darte amor, darte cariño. Aquí lo que hacemos es quererte. ¿Cómo te voy a funar yo? ¿Cómo te voy a funar yo que te admiro, que te aprecio, que te quiero? No, hombre, hijo, nada de eso. Vamos a jugarlo, Robinson. Robinson, ¿en qué país estás ahorita? ¿Vos estás en Estados Unidos? No. Porque es que lo van a sacar en Canadá, loco, y en México, pero en Estados Unidos yo creo que no.
43 minutitos de guerra. Ahí lo tenemos, Reconic en contra de Cyclonic. Vaya locura de guerra, Sin druidas salvajes. Va a ser una guerra para el disfrute, ¿no? Va a ser una guerra... ¡Vetoso! Pacheco Ortega Murillo saludando a su mamá y a su papá. Cara sonrojada, con ojos en blanco, cara con ojos en blanco. A Pacheco sí lo van a fundar, a este perro. Gracias, hermano Pacheco, gracias. Oye, muchachos, Pacheco... tiene familia muy, muy importante aquí en el país. Él vive en Estados Unidos, pues, pero aquí en el país donde yo vivo, la familia de Pacheco... tiene plata, es la verdad. Son muy, muy reconocidos aquí en el país, son muy... De verdad, yo no me lo podía creer, Pacheco, que vos eras hijo de esos majes. Pero ya lo confirmé. Lipe dice, gira el número del inmemorable, innombrable. No sé de qué estás hablando, maje. ¿Cómo gira el número? ¿Qué número? ¿Qué innombrable? No entiendo. Reconic en contra de Cyclonic. A continuación, esto es la On Fire Invitational Cup. Tenemos $800 en juego en un torneo donde se prohíben por completo las Road Raider. Mire usted qué locura. Al igual que Mango Tournament, que lo tuvimos anoche. Tremendo torneo de Mango, por supuesto, con $1,500 y sin druidas salvajes. On Fire también está haciendo su torneo sin druidas. Yo creo que esa va a ser una nueva dinámica o una nueva temática que se va a estar implementando en la mayoría de torneos comunitarios para salvaguardar un poquito el show y para salvaguardar un poquito o mantener viva esa estrategia competitiva del juego. ¡Betoso! Llename, Lipe, dice. Cuando llegue a Nicaragua, me va a estar... ¡No! Para invitarte a una modelo. ¡Hola, hola, 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 cuñadazo! ¿Cómo estamos, mi cuñado? ¡Bienvenido! Cuñado, espero que el día de hoy sí te portes bien, cuñado. Ya le voy a preguntar a Cari que me pase el reporte. Aquí dice, los que tienen billetes son los ¡No! Pero doctor Arácnido, ¡saludos mi capi! Tan Rufus, ¿cómo está la cosa mi capi? ¿Podés leer, dice, un mensaje que te mando por Facebook? Sí, hombre, claro, baby, mándamelo todo. 40 minutitos de guerra, Reconic en contra de Cyclonic. Tremenda guerra la que tendremos a continuación. No se valen las druidas salvajes, así que por tanto yo me atrevo a decir que esta va a ser la mejor guerra del día. ¡Betoso! ¡Tu potasio está firme! ¡No! Cara sudando tu potasio. Está firme cuando vio tu notificación del directo. ¡Se activó el tren, loco! Cari, mira, mira, te agarraron con las manos en la masa. ¿Viste lo que dijo el cuñado, Cari? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Llegó Cari Elena, que cada día se pone más deseable, más atractiva, más rica y más buena. Bienvenido. Te agarraron con las manos en el maíz. Capi, gracias por el apoyo en redes, mi capi. Oye, ¿cuándo meterán la actualización? Ya estoy aburrido. Solo me quedan unos muros que mejorar ya, juez, madre. Y las habilidades ya las tenés a full. Qué rico, lo agarraron al cuñado, diciendo que tiene el potasio animado, dice. Qué maje más cochino. Manco, dice lo que quiera, qué pasó lo que quiera. Luchini lo celebra porque agarraron al cuñado. Miré tus mensajes de Facebook, Lipe, siempre los veo, baby. Hola, Josué, bienvenido, congelado, Josué. Qué bar, así quedó el cuñado congelado, apenas vi a Cari de haber dicho, ¿cómo diablo borro la donación? Ay, cuñado, cuñado. Mandame, hijo, mandame. Yo siempre lo veo, hijo. A ver, dice, es que no me reconozco. Dice como, no. ¡Betoso! Lupe, dile a... Lupe, dale gracias a Cari. Si no, pobre de tu rosquilla. Pero, claro. Yo siempre le doy... Yo siempre le doy gracias. Pero le agradecería más si te pone ahorita un estate quieto. ¡Controlate, cuñado! Rosquilla dice, no, lo que quiere. Dice que quiere hacer sufrir mi rosquilla ese maje. Yo sé que Cari te va a controlar. Yo le agradezco siempre a Cari, pero ahorita le voy a agradecer más cuando te controle. Anda incontrolable. Míralo, dice, ahora para que entiendas. Ok, perfecto, hermano, ahora lo veo. ¿Qué será lo que me quisiste decir con ese comentario? Anda, dice. ¡Betoso! Oye, Lipe, se queda, dice Twitch, con el 50% de las donaciones. Dice, es igual que TikTok. Exacto, hermano. El 50% de las donaciones es igual que TikTok.
Exacto. Oye, y gracias por activar el trade. Mira, entre Dragoncito, vos y el cuñado, muchísimas gracias. Gracias por el apoyo porque 63% de hecho es lo que se queda. 70, no, no, no. Antes era el 70, pero ahora es 63%. No se queda con el 50, con el 63%. Yo lo dejo ser, dice, pero solo con vos. Ah, bueno, ahí sí. Entonces estamos bien. ¡Pitazo! No. No, no se merece. Manda a trabajar. Puedes aprovechar con tu potasio cara sacando la lengua. Y guiñando un ojo cara sacando la lengua. En serio, por favor. ¿Cómo que puedo aprovechar? Yo sería incapaz de dejar que le fuera infiel a Cari. No, es que vos no te mereces el amor de esa mujer. ¿Cómo que la mandaste a trabajar, maje? Para hacerle infiel. No, qué maje más cochino. No, no. Yo creo que tengo una misión en mi vida ahora. Y es hacer que cambies, maje. No dijo dónde, dice. Sí lo sabía yo. ¿Cómo? ¿Cómo que lo sabías? Lo que quiera. No, lo que quiera. ¿Cómo que no dijo dónde? Es que lo que quiera yo creo que no entiende lo que es potasio, maje. Cuando el cuñado dice potasio, vos no entendés a lo que se refiere. Y cuando dice rosquilla, tampoco. A continuación, el ataque viene por parte de... ¡Vitoso! Mejor todo apoyo, todo apoyo agradecido, hermano. En cualquiera de los dos lados. ¡Preparen el electro quirófano! Porque I am 99 le va a pegar. ¡Vitoso! ¿Cómo ha puesto? Nos dice mi compañero Venom. ¿Cómo estamos, mi Venom? Cara sacando la lengua y guiñando un ojo, cara sacando la lengua. Y guiñando un ojo, cara sacando la lengua y guiñando un ojo. No, nunca va a ser serio. Me alegra que te haya encontrado una muchacha bien seria. ¡No! ¿Cómo que seria? No, Cari, pero Cari, ¿cómo que seria, Cari? No, hombre, así no. Doble rabia en paralelo, la tercera viene en el núcleo. Dragones eléctricos al combate. Ha petrificado el ayuntamiento. Va por el pollo defensivo, el rey bárbaro vestido de party. La reina arquera que van sin dice arr, ¿por qué va vestida de pirata? Ya nos quitamos el ayuntamiento sin ningún impedimento. Ha fracasado con la rabia, pero los dragones eléctricos se enojan, se enfurecen. Avanzan, vuelan electrocutan y se crecen. Vamos por la torre inferno en múltiple objetivo. Tiene un dragón eléctrico por el lateral. El rey bárbaro ya prendía el guantelete. La torre de arquera de triple propósito. Uno está en la caricia de morir. El penúltimo dragón eléctrico ha caído. El último en contra de la torre de magos. El pangolín excavador acompañando a la morenita. Ahí tenemos el hechizo de invisibilidad. La luchadora en contra de la ballesta plana. Petrificado el cañón de rebote. Suelta la habilidad de la morenita en este instante. Tiene la gema, tiene el disco. Cuidado que la va a fallar. Ay, 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 no me gusta para nada la jugada. Parece que no tiene a Fox y el espíritu de invisibilidad disponible. Ha utilizado el pangolín, le sobra un cohete. Tiene un bebé dragón allá en contra de la torre infernal en múltiple objetivo. Tiene otro bebé que se está guardando como en paño. El baby le va a hacer la jugada. La reina arquera prende la habilidad de marionetas arqueritas. Backup con cohetes, congelación correcta. Bebé dragón ver en contra de la ballesta plana. Así que sí, lo puede hacer, lo puede conectar. Lo puede resolver. Avanza la reina arquera, la antiaérea reina. Se quita el primero y de esta manera despacha el segundo de los bebé dragones. Y ahí tenemos la defensa para el conjunto de Psychronic. Qué lástima, ¿eh? Seria quizás, dice probablemente. No, ya vi que no. Me la está contagiando mucho el cuñado. Me la está, si soy, dice. ¡Tren, tren, tren! No, ya se fue el tren, creo. ¡Lipe! Llegué tarde para apostar. No, Gianmarco. Ah. Es que Psychronic es mucho Psychronic, ¿eh? A ver, no sé cómo le irá Psychronic sin druidas también, hay que decirlo. No lo sé. Buen día, hermano. Acá saludando y reportando fiel sintonía. Saluditos hasta la capital de mi país, Managua, Nicaragua, en donde toda la familia Guevara está reportándose por acá. ¿Es sin druida? Es sin druidas, papá. Es sin druidas. ¡Saludos, FC! ¿Cómo estamos, rey? Bienvenido, muy buenos días. No llevó, dice, a Foxy ni los montas. No, no, no. Venía desactualizado totalmente allá en Arinay. Gracias por el tren, muchachos. Recolectamos 550 bits, nos dijo. Gracias por el apoyo. Muy agradecido. Y cada vez que hay un tren o lo activen los muchachos, el que quiera apoyar el canal, créame que apoyo un montón si se sube al tren con cualquier cosita. Eso dice aumenta el 900% de la dificultad.
bastante. ¡Jue madre! Dice, oye, 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 oye. ¿Cómo estamos, Josué? ¿Cómo estamos? 33 minutitos de guerra. Reconica ha mandado el primero de sus ataques. Fue un Electro Smash lo que había conectado. Sin embargo, la aldea del conjunto germano se ha opuesto al pleno del conjunto japonés. Vamos a ver ahora cómo los nipones intentan frenar a este que al día de hoy es el mejor equipo del mundo. ¿Será acaso que Simon falle? Vamos a verlo. A continuación, ¡preparen el Electro Quirófano! Porque Simon le va a pegar con una maniobra electrizante. Ojito con el ataque. Electro Smash por parte del conjunto germano. Ahí tenemos a los alemanes replicando la maniobra. ¿Será acaso una indirecta para que el conjunto japonés de alguna manera aprenda la técnica de desplegar Electro Smash? Vamos a verlo. Arranca con el fly, empieza con el vuelo. Un cuartel de asedio por el sector de las tres del diseño. La reina arquera avanza rápidamente con el unicornio por la zona. ¡Betoso! Le dará clase de cómo... ¡No! Lipe, creo que ya dice en una hora sale el bracket. Ojalá, ojalá. Ya vieron baneos. ¡Perfecto! La rabia es correcta. El blindaje del guardián se transformó en una curación constante. Larga vida para los dragones. Doble rabia en paralelo. ¡Pero qué belleza de despliegue de hechizos! El rayo encadenado puede con la primera de las catapultas. El pollo defensivo se va para el piso. ¡Vamos por el segundo de las defensas importantes! La otra catapulta que también puede caer. Aparece golem de hielo a la defensa. La luchadora viene avanzando. Sigilosa, intangible, furtiva. En contra de la torre de arquera de triple propósito. La tenemos ubicada. Avanza la reina arquera. Se queda descolgada la catapulta. La rabia fue para la morenita. Super birros al combate. El rey varón activa el guantelete. Colosal. Tan gigante como una montaña. Dragones eléctricos. Bomba negra. No me pregunten por qué ni cómo. Pero el peca del cuartel de asedio va siendo de tanque. De limpieza, por supuesto. Para la luchadora ofensiva. ¡Betazo, cuyo! Por más que quieras sacarte de tu mente como tu rosquilla. Quedará con el potasio, cara sonriendo con gafas de sol, cara sonriendo con gafas de sol, cara sonriendo con gafas de sol. Un minuto y 29 segundos, electrizante la maniobra, 220 voltios de intensidad. Lupe, por más que quieras sacarte de tu mente como rosquí. Este maje no es serio, ¿por qué no es serio, Paul? Oye, cuñado, ¿cuándo va a ser serio? Oigan lo que me dijo. Lipe, por más que quieras sacarte de tu mente, ¿cómo tu rosquilla quedará con el... ¿Sabes qué es lo peor, maje? Que me lo imagino, loco. No, hombre, así no. ¿Sabes qué es lo peor? Que me lo imagino, men. Eso es lo peor. Golosa, es que este maje no es serio, hombre, Manu. Lo peor es que me lo imagino. Este maje no es serio, hombre. A continuación, la respuesta por parte de los japoneses. Dice, si no le ganan a Psychronic con druida, imagínate sin ellas. Pero es que Psychronic tampoco va a utilizar druidas, ¿eh? Ojo, ya te digo yo. A continuación, el conjunto de Reconic necesita conectarle triple al equipo germano, puesto que ellos han empezado con un Electro Smash de 1 minuto y 29 segundos. ¡Qué locura, qué locura! ¡Ay, ay, ay! ¡Se viene! ¡Betazo! Hasta Zeta Toro, en tu pequeña garganta. Lupita, cara sonriendo con superioridad, cara sonriendo con superioridad. Más de casi me ahogo, loco, pero no se me atoró en la garganta. Fue que me dio como toser. Ese maje no es serio. Lipe dice, llegó la tóxica, ¿qué le digo? Decirle que se porte bien y que te deje ver los directos, maje, que te extrañamos. Lipe, ¿te lo imaginas? Dice, y se te hace agua la boca. De solo pensarlo, no. Pero hoy el cuñado es mala influencia para todo el chat, de verdad. A continuación, el ataque viene por parte de Nayarome. Señoras y señores, Queen Charlalun por parte del jugador japonés. Tenía un pelo en la garganta, sí, tenía un pelo en la garganta, eso fue. Tiembla, tiembla la base, dígame, mi Super Wall Breaker salta por los cielos. Sin embargo, la apertura es correcta. La reina arquera equipada con la Frozen Arrow se está enfrentando en contra de la morenita defensiva. Rey Bárbaro pixelado al combate. ¡Betoso! Entonces eres no. De garganta profunda. Lupita cara gritando yo de no miedo, soy nada de eso, maje. Yo no soy nada de eso. Yo soy un maje bien serio.
Yo soy un chavalo, tranquilo, varón. No sé si decir que tengo o no tengo la garganta profunda, me vaya a trolear, así que, tengo la garganta pequeña. Y vos sos una mala influencia para los chavalos del chat. Si una mujer tan seria como Cari ha sido influenciada por vos, no quiero imaginarme lo que nos va a hacer a nosotros. De verdad. No quiero ni imaginarme ni pensar lo que nos va a hacer a nosotros. ¡Ha petrificado el monolito! ¡Vaya Super Wall Breaker! ¡El intento es un espectáculo visual por parte de Nayarume! ¡La reina arquera penetra en el compartimento del monolito! ¡Castiga la ballesta plana! ¡Super Dragón aparece del lanzallamas atacante! ¡La reina arquera del giro más importante de su vida! ¡Y va en dirección hacia el ayuntamiento 16! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Vaya caminata por parte del jugador japonés! Y ahí tenemos la belleza de gestión por parte de uno de los astros nipones. El blindaje del guardián se transformó en una curación constante. Larga vida para el Avalon. Tiene la morenita disponible. ¡Esto soy yo! Dice, yo soy seria, sí. Lo bueno que me dices que eres de garganta pequeña, lo haré despacio para la otra cara, llorando de risa, cara llorando de risa, cara llorando de risa, cara llorando de risa, cara llorando de risa. ¡No! Siempre encuentra la manera el maje de trolearlo, porque siempre encuentra la forma. Controlalo, Cari, controlalo, por favor. Felipe, te lo imaginas. Este maje no, en serio. Cari, te está influenciando este maje. Vaya a tu casa por parte de Nayarome, de verdad. Con esa caminata da igual cómo cierre. Con esa caminata no importa cómo termine. Con esa caminata pasa segundo plano el vuelo, porque fue una cosa espectacular. Vaya guerraza, ¿eh? Si le digo eso, dice, mañana está de luto. ¡Jue madre! ¿Pero por qué? ¿Me va a quitar a mí? ¡Qué pinche miedo del chat morado! Dice. Confirmo. Mala influencia el cuñado. Dice, es que es como la canción, dice, soy la mala influencia y eso te gustó. Tú eres una niña mala. Yo no soy una niña mala. El cuñado es una niña mala. Búscala, dice. Hay una canción que dice eso. Tú eres mala influencia. Yo soy mala influencia y eso te gustó. Tú eres una diabla. Dona es una diabla. En vez de banear las druidas, deberían banear los globos bombásticos. Los globos están rotos también. Es cierto. Pero a diferencia de la druida, doctor, es que los globos tienen poca vida y requieren de una muy buena técnica para poder conseguir pleno. Y las druidas no requieren nada de técnica. Ese es el gran problema. ¿Ya me entendés? Y por ejemplo, aquí fue pleno por la caminata. Fue una caminata a nivel Jesucristo. Y eso requiere mucho, 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 mucho talento y skill. Y para las druidas no. ¿Sí me entiendes? O sea, hay tropas que están rotas, pero a su modo. Y las druidas están rotas para todo. ¿Sí me entiendes? A continuación, el ataque viene por parte de Philip. Señoras y señores, ahí tenemos un Subquake y la Loom por parte de este chico. Vamos a ver cómo lo hace el conjunto germano. Rey Bárbaro Millonario, el combate. La reina arquera viene avanzando vestida de liga. De momento, y solo de momento, tiembla la base. Son rayos y terremotos. El Rey Bárbaro va a penetrar en el compartimento de la ballesta. La reina arquera desde afuera pudo incluso tumbarse. La torre de arquera de triple propósito. Tremenda la apertura. Super Wall Breaker a la carga. Castiga el cañón. Ojito con la ballesta plana. Otro super. Rompe muros gigante de tanqueo. ¡Ráfagazo Sagastume! ¡Mi mujer me donó 50 estrellas! ¡Qué bonito, qué bonito! Kevin Sagastume. Gracias, mi amor. Como siempre, apoyando al canal Sagastume, ¿eh? Reina arquera a la carga. De momento viene avanzando el Rey Bárbaro en contra del Super Dragón defensivo. Ay, 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 que el pájaro se muestra. Son 8 segundos más de oportunidad. Arrancamos con el fly. Empezamos con el vuelo. El dirigible bélico avanza, vuela, se va a posicionar y va en dirección hacia el ayuntamiento. La congelación es correcta para Soplete y Town Hall 16. El backup con los globos viene correcto. La trampa tornada mostrándose. La reina arquera con apoyo de la morenita, que dicho sea, se de paso viene sigilosa. Sai visible, furtiva bajo el efecto del espíritu de Invi. Globitos a la carga, la reina arquera continúa vigente y en acción. Vamos a tumbarnos el pollo. Globitos por las 6, globitos por las 2, globitos por las 3. Y ahí tenemos el pleno por parte del conjunto germano.
Muy bien, 3 estrellas para Philly, pleno para Psychronic. Una cosa espectacular. Las habilidades de los héroes son las que están rotas, dice. Por eso el ayuntamiento de 16 dice, no es capaz de parar ningún ataque. Es cierto, hermano. Pues madre, dice, ¿es tu amiga? Sí, Sagastuma es la mujer mía, amiga no. Mujer. La reina arquera continúa luchando en la feroz batalla encarnizada. Cuidado, que la torre infernal es único objetivo, pero va a ser triple por parte de Psychronic. Ah, qué bárbaro, Qué bárbaro. Me decía por ahí que si no le ganan a Psychronic con druidas, no le van a ganar sin druidas. Mirá que casi falla Philip, Cuidado. No, Luchini, ¿cómo me va a decir una cosa así? Ya vieron lo que provoca el cuñado. Ahora Luchini anda buscando potasio. Anda buscando fuentes de potasio en Nicaragua. Qué grande, Luchini. Gracias por todo, muchachos. Son una cosa espectacular. ¿Quién es ese tu cuñado que a cada rato lo menciona? Dice, de seguro es tu nuevo hombre. Oye, esto... ¿Por qué no es serio el chat? Todas las tropas que hasta con bárbaros hacen pleno cara llorando de risa, cara llorando es de cierto. Risa, cara llorando de risa. Oye, es cierto, hasta con Barching hacen pleno. Pero sí, son las habilidades, cuñado, como dice este maje. Oye, un poquito más serio, por favor, Bismarck. En serio, hermano, yo no tengo hombre. Yo soy un maje serio. En vez de potasio, dice, yo les daría, dice, fuente de calcio. ¿Cómo? ¿Cómo, doctor? Profundice más, desarrolle su idea, por favor, que todavía no la logro captar. Interesante, ¿eh? Oye, el doctor anda regalando calcio, cuidado. Para los que tienen huesos débiles, para esas personas que les cuesta levantarse, para esas personas que tienen pereza en el cuerpo, ahí está el doctor Arácnido que les va a regalar una buena dosis de calcio. Señora, dice, tiene muchos maridos hasta le... No, pero qué decir. Oye, ¿cuándo me van a respetar? Este chat, ¿por qué no me respeta? Los que saben de calcio entenderán. ¿Cómo? ¿What the fuck? Calcio dice lo que quiera. No, yo tampoco le entendí lo que quiera. Yo sé que a Lipe le gustan los... No, pero... ¿Y hay imagen? Oye, ustedes no respetan a nadie, vos. ¿Eso es intento, dice? Yo no lo sé. A continuación, el ataque viene por parte de Kuma. Señoras, sí, señores. Zapco y la Loon por parte de los nipones. Tiembla la base, son rayos y terremotos. Se ha quitado el soplete, la torreta de veneno. Y también una torre infernal en multitarget. Se ve en el paquete. Tremenda la gestión del Zapco y por parte del conjunto japonés. Rey bárbaro fantasmagórico. Avanzando por la zona de las 3 del diseño. Salta por los cielos el Super Goblin que no va a poder saquearse el almacén de elixir rosa. Conjunto explosivo, Super Wallbreaker al combate. El Rey Bárbaro activó el guantelete colosal, tan gigante como una montaña. La Reina Arquera defensiva es provocada de tal manera que sale incluso del rango de su altar. Morenita fantasmagórica también arranca con el fly. Empieza con el vuelo. La primera, referencia de lava. La segunda también que se junta. El dirigible bélico avanza, vuela, se va a posicionar y va en dirección hacia el ayuntamiento. El blindaje del guardián es correcto. La torreta de veneno no tarda en accionarse. Rabia anticipada. La trampa tornado se nos muestra. Este globito, cohete aparece de pasajero. Ya nos quitamos el ayuntamiento. Este que explota y envenena. Cayó el pollo defensivo. Vamos por el cañón de rebote. Hay una torre infernal y único objetivo. La luchadora luchando contra el sabueso. Y de momento tenemos un monolito. Una reina arquera que está enfrentando una feroz batalla encarnizada en contra de la muralla. Las cazadoras van a poder con la luchadora. Sin embargo, la ballesta se da cuenta junto con la bombardera. Hay un mortero que intenta molestar. Activó la pandilla de suerte de cerdos para su morenita. Y ahí tenemos el triple por parte de Kuma. ¡Wow! ¡Qué avasallador el vuelo, eh! ¿Qué tal, Lipe? ¿Qué me recomiendas completar? A ver, ¿completar el evento de una, dice, o esperar que den más medallas por ataque? No, igual, mira, José. No hace falta que ataques con cohetes ni nada. Mediante vas farmeando lo puedes completar sin necesidad de hacer nada. Solamente farmear normal, como atacas siempre, todos los días de tu vida. Tengo una duda existencial. Una vez le compartí tu stream a una amiga y me pidió, dice, no entiendo, un beso de... No. Oye, ¿cuándo van a ser serios esto, mano? No, hombre, Luchini, sé serio. ¡Betos! Rupe mi potasio, otro calcio y queda bien para tu rosquilla, mono con los ojos tapados, mono con los ojos tapados, mono con los ojos tapados. Oye, después me duele la barriga después de cada directo, mano, no son serios.
Rosquilla dice lo que le dicen, como la canción dice. Te quiero por lo que. No, pero doctora, hasta usted, doctor, en serio. Lupe, mi potasio dice trae calcio y te queda bien para tu rosquilla. Hola, hola, César. ¿Cómo estamos, Cesarín? Bienvenido, bienvenido. Lipe 100% hombre, claro, por supuesto. Claro que sí, un maje es serio y varón, varón, varón. 100%. Vaya, muchachos, Renegado juega a las 11 de la mañana, ¿ok? Para que después de este directo se me van a desayunar una horita y vuelven al canal, ¿ok? Todo el chat corrupto por apoyo del cuñado. El cuñado es el patrocinador del chat ahora. Lo está volviendo corrupto a los chavalos. Acerca del video que subiste, ¿cómo funcionan las recompensas gratis? Ok, te explico. Básicamente es esto. Entre más compres de la tienda de Clash of Clans, más grandes van a ser los regalos que te den ellos. Ok, es decir, que si vos compras una oferta que vale $25 dentro de la tienda de supercellstore.com, ellos posiblemente te regalen un libro de héroes. Posiblemente te regalen una runa de elixir rosa, que no va a tener nada que ver con la oferta que adquirís y va a ser 100% gratis. Además de eso, si haces las compras acá, tienen un valor. ¿Ya me entendés? Pero si haces las compras en el Supercell Store, son con 12% de descuento. Es decir, que te van a costar menos y te van a regalar runas gratis, libros gratis. ¿Qué más querés? Lipe, pelo de Doctor Arácnido. ¿Cómo que pelo de Doctor Arácnido? Se cayó el stream, dice, se cayó. Lipe, ¿qué significa? Entonces, no, Gianmarco, ¿cómo me vas a preguntar Al una rato te cosa mando más así? potasio, Al Lupita rato te. Sire. No. Modo Tesla. Al rato te mando más potasio. Mándame la rosquilla mejor, cuñado. Comprar dice igual a regalo. Exacto. Entre más compres, más regalos te dan. Es como decirte, bueno, sos cliente fiel, te premio con esto, ¿no? Como el cuñado, que lo premian con potasio. El cuñado es buena onda conmigo, lo premio con potasio. Ahí le tengo dos cabezas de plátano que mandé a comprar para mandársela allá a Estados Unidos. Potasio, calcio, no lo sé, lo que quiera. El ataque viene por parte de Einstein. A continuación, Queen Guaglalún, la reina arquera, recibe en caminata y vaya destrozo absurdo que consiguió con el rey bárbaro ofensivo. El lanzallamas viene al combate. La reina arquera va a ser capaz de penetrar en el compartimento del ayuntamiento. Y con esa caminata no importa. Y con esa caminata da igual. Y con esa caminata va a pasar a segundo plano el hit porque la reina arquera lo va a hacer absolutamente todo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué belleza! Mi hermano no pierde la oportunidad de decirme que vio a Nova East por jugar. Hay veces mis amigos me dicen que vieron a Quinn Walker también sacarla del estadio, de verdad. Pero ahora es la oportunidad de que ustedes le digan a sus hijos que vieron a Psychronic Gaming hacerlo todo. Qué bueno es este equipo, de verdad. Oye, no, 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 es inconcebible, de verdad. Ahora es la oportunidad de decirle a sus hijos que vieron a Psychronic Gaming hacerlo todo. Ni siquiera se da cuenta que tiene la máquina de asedio en pie. Una trampa de esqueletos hace que se revele lo que traía en el castillo ofensivo. Sin embargo, no sirve absolutamente para nada. Da igual. ¡Qué locura! ¡No! Perdió la humildad, Einstein. ¡Ay, Einstein! ¿Qué hiciste? No, no era necesario tirar los hechizos ahí, hermano. Cochino. ¡Qué bárbaro! Me andas espiando, Lupita, que me dieron una gran, dice. Poción, no, qué poción. Yo no sé nada de eso. María Elena dice, no, Cari Elena, así, Cari Elena. Busca, dice, busca que tiene más fuente de calcio, dice, y te doy una pista, es líquido. No, ah, la leche tiene mucho calcio, no sabía. Hacerlo todo, dice, bueno, ya me perdí. No, o sea, todo en el juego, pues, ya me entendés. Hacerlo todo, pero dentro del juego. Dice, Lipe, yo necesito que tú te pongas de agente de FBI y me consigas algo. No es nada malo. ¿Qué es, hermano? Lipe dice, es el terror de las mujeres casadas porque le quita todos los. No, ya hay más. Oye, exijo respeto en el chat, por favor. Un poquito de respeto, muchachos. Bueno, son serios. Yo ya no sé ni cómo ponerme serio. No sé, loco, porque ustedes no son serios. Oye, yo soy tan suertudo. Este es el mejor chat del mundo, de verdad.
La otra vez estaba viendo un video random en TikTok que decía, las personas que se ríen, dice, al día a día, tienen más posibilidades de tener una vida longeva. Es decir, que si las personas pasan riéndose frecuentemente en su día a día, son personas que viven más años. Ustedes me van a hacer inmortal, no jodan. ¿Ah? Loco, voy a llegar a 100 años yo. No fregues. No, es gracias, chat. Ustedes son los mejores, de verdad. Nunca cambien. No, parca. Hasta parca, loco. Hasta Elmer, que es un maje bien serio, loco. Yo soy feliz, dice. Por eso le dejo, dice Alipe, que disfrute. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que quiera, que disfrute, ¿qué? Hola, flaco. 10 stream consecutivos. Ya, pero besame, dice la... ¡No! Luchiri, el ataque viene por parte de Exodani. A continuación, Queen Waglalum por parte del jugador de Recori Gaming. Super Wall Breaker al combate. La reina arquera vestida de Playboy. Es la reina arquera más sexy. ¡Tetazo! Entre risa y risa te meto... Entre ¡no! Entre risa y risa te meto la longaniza. No cambien todos, pero Trompato sí que cambia. Es muy perro. La reina arquera viene vestida de Playboy, es la conejita más sexy de todo Clash of Clans. La reina arquera, que está bien buena, solamente comparada con Carielena, la tenemos con una tremenda apertura bizarra que está consiguiendo Exodani. Oye, que si todas las guerras de Clash of Clans fueran así, loco, no, ahí pasara todo el día transmitiendo. ¡Petoso! Lupito ofreciendo la... Dona Donut. Yo lo único que le ofrezco es baneos. Eso es lo único que le ofrezco. ¿Quién va ganando? Los alemanes van ganando, hermano Venom. Arrancó con el fly, empezó con el vuelo. La reina arquera prende la habilidad de marionetas curanderas. La rabia fue para el balón, el blindaje del guardián que viene absolutamente a proteger a todos los globitos a su alrededor, a los minions, a los lavapop y también a la luchadora y al lagarto venenoso. ¡Qué barbaridad de ataque! ¡Vaya barrabasada de talento que tienen oculto este par de clanes, ¿no? Reconic principalmente viene con el Shadow New Sponsor, ¿no? Mucha gente dice que cuando cambias de patrocinador, pasas por tu peor momento, ¿no? Y yo creo que a Reconic le ha pasado, ¿no? Reconic ha conseguido este patrocinador de la India y es que Reconic no ha ganado nada. Reconic ha pasado de ser un clan que fue top 3 en un mundial a ser un clan que no le gana. ¡Petoso! Ahí sí te ves, Sandy, se pone violenta. Lipe, ya llega la leyenda con mi TH2. Imposible. Qué risa, Lipe, dice, no puedo ni terminar de leer, dice la mitad de los comentarios. Dice, va a vivir 120 años, confirmo. Ya, Liposo, ya dejé tu like a tu rosquí. No. Oye, hay más. Andan desatados estos más ahora. Falta el testeo de las aldeas, dice. No sé por qué me suena. Qué bonito, Mira qué locura de guerra. O sea, lo que les quería decir, que Reconic ha sido un equipo que el meta no lo ha favorecido. O sea, el hecho de que estén todos full con druidas ha quitado o ha borrado un poco este talento que tiene Reconic, ¿no? Y claro, obviamente Psychronic es el mejor equipo del mundo. Tampoco vamos a decir pues que Reconic porque no vaya a atacar con druidas. Vaya, pero es que Psychronic Gaming, más allá de atacar como está atacando, se ha adaptado muy bien a las druidas y al conjunto de Reconic no le ha pasado lo mismo. Esconder la nutria, dice. Es viernes de despeinar, dice la cotorra. No, peinemos a lo mejor. Sandy dice, anda donde Emi. ¿Cómo donde Emi? En El Salvador. O está haciendo stream Emi. Está transmitiendo esta guerra, Emi. Es que buena guerra, loco. Lo imposible, dice, es posible para mí. Juez, madre. Me bajaron 300 copas en menos de 9 horas. Yo me vea. Anda en El Salvador, claro. Está transmitiendo esta guerra, ¿no? Taponear, dice, la máquina de churros. ¿Cómo? Sandy dice, se sabe que es infiel. No, está bien. Es que es buena guerra. Se supone que todos los streamers diéramos esta guerra. Es muy buena, la verdad. A continuación, al ataque viene por parte de General X, señoras y señores, Skelly Donut, Barch Hawks. Bueno,
¡Mire esta belleza! ¡Mire esta obra de arte! ¡Invisibilidad, rabia y esqueleto! ¡Va a quitarse las dos torres de arqueras de triple propósito! ¡El castillo defensivo también se viene en el paquete! ¡Falló la última invisibilidad! ¡Cuidado con General X! ¡Última invi! ¡Reconduce! ¡Reconecta! ¡Rectifica la jugada! ¡Pero no puede quitarse el castillo porque los cirujanos reparan y no paran! ¡Reparan y no paran de reparar! Lanza llamas a la carga, Rey Bárbaro vestido de verdugo, Reina Arquera vestida de sombra, avanzando por el lateral, Super Bárbaros al combate. Es un Barge Hawks lo que tiene preparado General X. Era una locura de ataque, sin embargo no le ha salido la primera jugada. Y esperemos que tenga triple y golem en la defensa, porque si no el ataque se le va a complicar de mil maneras posibles. El Rey Bárbaro activó el guantelete colosal, tan gigante como una montaña. Super Bárbaros en labor de funnel. El Rey Bárbaro ya le está pegando al ayuntamiento. La torreta de Invi se acciona en este instante. Rey Bárbaro desactiva la torreta de veneno. Más Super Bárbaros a la carga. La Reina Arquera le está pegando al monolito. El ayuntamiento con sus tentáculos abrazándole. Otro cúmulo de Super Bárbaros. Triple y golem a la defensa. Va a ser benefactorio para el jugador germano. Ojo con la Reina Arquera. Aparecen unos cuantos goblins a la defensa. Tenemos que petrificar el ayuntamiento. Super Montapuercos. Luchadores y centinela con lagarto venenoso acompañándole. La habilidad de la Reina Arquera fue marionetas curanderas, también el frasco de invisibilidad desactiva la trampa tornado, el blindaje del guardia se convirtió en una curación constante. Super esbirros de pasajeros en el, bueno, en el lanzallamas ofensivo. La última estructura en caer va a ser el pollo. Nos quitamos a los golems de hielo sin mayor impedimento. El cañón de rebote pasa a ser historia. Un super bárbaro para el backup. Intenta distraer al menos el cañón de rebote. Así lo hace. Así lo conecta. Así lo resuelve Psychronic. Pese a fallar el Skelly Donut, ha conectado una auténtica obra de arte. ¡Qué locura! Eminete, Mistoso, Emiciclo, Eminato. No, Emiliano Gamer. Emigamer SV es un compañero streamer del Salvador. Aquí le voy a poner su canal para que vayan a saludarle, mira. Ahí está, Shorao, para mi compañero Emi. Está transmitiendo Try Gaming contra Marcos Esports. Ok. Gracias, gracias, baby. Gracias, gracias. Emi Gamer guión bajo SV, ¿no? Ahí está, vean. Este es el canal de Emi. Ahorita mismo está dando una guerra de Try Gaming contra Marcos Gaming. A ese manco no lo sigo por manco. Este man, en serio, el Dr. Arácnido. Ahí está, mira, ve. Eminato dice, no, ¿cómo que Eminato? Tribe contra Marcos, ok, perfecto, gracias, gracias Henry, gracias Pachecaso, de verdad. Mañana dice hay un torneo de TH12, se me hace que voy con Bleacher, no, qué maje más cochino. Liponcio, mira tu WhatsApp, ahora lo veo, es que no tengo el teléfono, hermano, lo tengo cargando, fíjate, discúlpame. Ahorita ya en unos 5 minutitos voy y lo cojo. Muchachos, a las 11 juega Renegados, ¿ok? Uf, dice lo que quiera. Ay, cuidado. Cuidado, cuidado. Ojo con esto. A continuación, dice, no todos los streamers hacen eso, dice, de hablar de sus compañeros también. Dice, qué grande. No, 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 ¿cómo que qué grande? Eso es lo que uno tiene que hacer, jodido. ¿No ves que... ¿No ves que el Clash of Clans tiene que seguir en vida? Todos los que hacemos Clash of Clans... Debemos de hacer lo mismo, hermano. Nada de que grande. Es lo que debemos hacer. Buenas, saludos mágicos, Chris. Bienvenido al directo. Aunque esté, dice. Aunque esté, ¿qué, hijo? O aunque esté. Oye, Stuart, muchísimas gracias por el like, hermano. Comprar minerales es... Comprar minerales es complicado. Lipe, deberías transmitir, dice, tus ataques de leyenda. No, yo soy un maje manco. Psychronic demostrando la calidad. A pesar de fallar, dice, puede hacer un super ataque. Y corregir incluso sin druidas, exacto. Muy bien dicho, papá. Muy bien dicho. ¿Es lo que hay que hacer? Sí, es lo que hay que hacer. A continuación, Ryuta al combate. Señoras y señores, Ryuta que nos va a regalar una maniobra de Quinchar más Twin Hawks. Vamos a ver cómo lo hace. Twin Hawks al combate, Twin Hawks a la carga. Globitos al combate. La Reina Arquera viene vestida de astronauta con una de las peores, con una de las más malas, con una de las más horrendas skin que Clash of Clans ha diseñado. Reina Arquera de astronauta, peli verde para funnel. Intentará bajarse el ayuntamiento de primera mano, pero antes la Torre Infernal en múltiple objetivo nos está esperando. Más 800 estrellas ayer. ¿En serio? Nunca he visto a Soloco, dice, apoyar a los demás stream. Lo apoya. Yo creo que lo apoya. Yo siempre que voy me dice, oye, Elipe, que
¿Qué termine, dice la guerra, dice la tóxica, está mandándome TikTok? ¡No! Ya vamos a terminar, doctor, ya vamos a terminar para que la tóxica no se ponga violenta. Te envié, dice un diseño egipcio que hice ayer. Grande, gracias, hermano. Soy pro, Lipe. Siempre, siempre pro, nunca impro. La reina que era en contra del almacén de Elixir Rosa. Al que he visto dice que siempre dice que eres uno de los mejores casters, esa soccer y acción cuando transmite. Sí, sí, no, Soloco también me dice siempre lo mismo. Style también, Splice, son unos grandes ellos, la verdad. Son muy, muy buenas personas. Pero ese tiene, dice, invisibilidad. Lipe dice, esa es la base que te puse, recuerda. ¿En serio? ¿Esta era? No, no me acuerdo. Es que soy muy malo para recordar bases, la verdad. Style sí lo dice, dice. La reina arquera viene en caminata, hechizo de esqueleto tremendo. El blindaje del guardián es encima una juración constante. Battle Drill para recortar la zona de las 12. Ojo con la máquina de asedio que va a conectar y estunear encima. La torre infernal en multi-target defensiva. La rabia fue para la caminata, nos quitamos el monolito. La luchadora viene en contra de la torre infernal que estaba en el núcleo del diseño. Y ahí tenemos el triple con Twin Hawks por parte de Ryuta. Muy bien, excelente la jugada de este muchacho, ¿eh? Una cosa espectacular. Solo que está rotada. Oh, con razón. Calvo siempre habla de ti. Calvo es la mujer mía. No se equivoquen cuando dice que eres una... No, no. Seguramente se equivocan, pero son muy amables, de verdad. Son muy amables. De verdad que sí. Esta comunidad es muy bonita. Muy bonita. Calvo Style. Oh, Calvo Cock. Yo pensaba que era Calvo Cock. Yo pensaba que era Calvo Cock. Es que hay un streamer que se llama Calvo Cock. ¿Pero por qué, Pacheco? Él es muy buena persona. Es que todos los compañeros streamers son buenas personas, ¿sabes? Son muy, muy buenas personas. La verdad. Deberías darle una oportunidad. Eso sería bonito. Entonces, ¿qué código apoyo? Dice, ya que te caen bien todos. Ah, código. Pues... Puede ser código Soloco, código Style, código Maverick, código Sion, código Rigo. La verdad es que son muchas grandes personas, la verdad, para apoyar. Eso pues ahí sí ya va a depender de tu corazón, ¿ya me entiendes? O sea, si vos un mes querés apoyar a Sion, otro mes querés apoyar a Style, otro mes querés apoyar a Sockers, otro mes querés apoyar a Soloco... ¿Sí me entiendes? Puedes irlo rotando así, o si de pronto va a hacer el pase de oro y una oferta. En una oferta pone código Style y en el pase de oro pone código Sion. Un ejemplo, ¿ya me entiendes? Código Luchini dice, confirmo, código Blue. A continuación, el ataque viene por parte de Mark. Quinchar Lalun. Vaya cátedra de Quinchar Lalo que nos está regalando esta gente. Una cosa increíble, la verdad. Quinchar Lalo por parte de Mark Frosty Lamor, Zaglacial, acompaña a la reina arquera en esta ocasión en su caminata. Encima viene con la Frozen Arrow para inutilizar de momento por completo todo el daño de la reina arquera defensiva. La liquidamos sobre la marcha. Perdemos a Frosty. La rabia fue para la caminata. Cañón de rebote. Trampa de esqueleto. Castiga la catapulta. Se suma el mortero. Ha congelado el cañón de rebote. Sin embargo, la reina arquera prende el manto real. Desapareció del mapa con la habilidad. Ya nos liquidamos la ballesta plana. Vamos por la catapulta a continuación. Hay una torre de arqueras. Una torre infernal en múltiple objetivo. Globito de testeo. Castiga el mortero. El soplete estaba en contra. El lanzallamas se va a proyectar en contra del mortero defensivo. Ojo con esto, que esta base me parece muy conocida, Super Wall Breaker. Rompe la muralla, hace la apertura. El Rey Bárbaro continúa con el avance. En el lateral izquierdo tenemos de momento el lanzallamas en contra del mortero defensivo. La reina arquera que está siendo pausada por ese triplete de golem de hielo que venían de la caverna defensiva. Un super wall breaker fallido. Quería penetrar en el compartimento del ayuntamiento. Se ha quedado sin quebradores el conjunto de Psychronic. Cuidado con este ataque porque parece que se le va a complicar. El mortero le está pegando al rey bárbaro ofensivo. Castiga la ballesta. Dispara el monolito. Se sume el águila de artillería. La Frozen Arrow haciendo efecto. El pájaro se muestra. Son 8 segundos. Más de oportunidad. A continuación el... Su código Maomix por el momento. Hasta código. Que tenga tu Maomix código por porque hasta que tenga tu código para tu rosquilla Lupe. Lo cambio. Código para mi rosquilla. ¿Cómo que código para mi rosquilla? ¿Qué está pasando? Sale tu código Lipe, dice, y le digo a mis clanes que lo utilicen. ¡Qué grande, doctor!
Yo dice, no uso ningún código, dice mis compras, hasta que salga el tuyo. No, no me digas una cosa así. No me deja mandarte base por X. ¿Cómo que no deja? Es raro. ¿Hay código, Lipe? No hay código todavía. No hay código. Es muy complicado conseguir un código. Necesito tener muchos seguidores. Miss dice lo que quiera. Cuidado con tus puntos, ¿eh? Pangolín Excavador se encarga del cañón de rebote. No, este maje va sobrado. Si tiene la habilidad de la morena y el sabueso vivo. Código Mahomix también, claro, por supuesto. Te envié, dice, un diseño egipcio. Nos decía el punche druido por ahí. Como siempre, regalándonos diseños de verdad. Código rosquilla. Todo es posible, dice. No, Psychronic es mucho de Psychronic, de verdad. Son unos animales estos majes. Qué bárbaro, qué grandes, eh. OP, guys. Apunte de Queen Charlalo, se agarraron los dos equipos. Los dos equipos apunte de Queen Charlalo, qué locura. Mira eso. Una cosa increíble. A ver, dice, ¿código? Quizá, posiblemente. Puede ser. Si ya te tienen código, dice, ¿cómo le pondrás el? ¿Pero qué hace? ¿El rosquilla o código pelo de druida? No, código lipe, normal, para que sea. ¡Petoso! Cara con ojos en blanco, cara con ojos lipe en blanco, con, cara con ojos en blanco, sí, cara con ojos en blanco, 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 cara con ceja alzada, cara borracha. Cara con ceja alzada y cara, ¿cómo que cara borracha? Código Bye. Oye, el código Bye también sería bueno, ¿eh? Oye, Elmer, te fuiste del clan, maje, no estás en guerra. ¿Qué está pasando? Nos tocó contra Ae Bajigo Bine, es un clan de Vietnam, seguramente. Bueno, no dice de dónde es, pero seguro es de ahí. Bueno, muchachones, gracias a todos por venir acá. ¿Se cayó, dice? ¿Se cayó qué, hijo? Gracias a todos por venir acá a apoyar al directo, por estar aquí en la guerra. Me siento muy contento y muy agradecido. Siempre se los repito, se los digo. Nunca cambien, chat. Son los mejores. Gracias por tanto apoyo, por tantos cariños, por tantas risas. De verdad, estoy muy, muy contento. Cuñado, tengo una cosa. ¡Petoso! Bye. Oye, ¿cómo dirá bye el bot? Podés poner una donación y poner solamente bye, a ver cómo dice. O poner bye varias veces, a ver cómo dice bye. Si no me pusieron, dice, por eso me fui. No, hombre, todavía no entiendo nada, dice, pero soy feliz. No, son una cosa increíble. Tengo algo que decirle al cuñado antes de irme. Cuñado, por favor, ya que vos sos un maje corrupto, por favor, no me corrompas a Cari. Y es una chavala bien seria, fíjate. Por favor, cuñado, es lo único que te voy a pedir. Se podrían dar el lujo, dice, de usar 3 minutos, dice, porque ya habían ganado por tiempo. Exacto. Código dice Rosquí. ¿Cómo que código Rosquí? En su próxima compra, dice. Agarrame el qué, dice. No, el yo no sé. Qué locura. Juega Renegados a las 11. Enfrentar, dice, a esos equipos, dice, lo único que ganas es experiencia. No, y ganas minerales, mira, para farmear tus habilidades. Mira esto. Mi amigo Ryan me ha regalado el pase del evento y he mejorado mi libro curativo desde el nivel 8 hasta el nivel 16. Y seguramente lo ponga al máximo al completar el evento, loco. Vamos a hacer un ataque antes de irnos. Ataque masivo de druidas. ¡Ja! Me salió Paesco. ¿Quién es Paesco, loco? ¿Será que pueda penetrar en el TH? Vamos a ver qué sucede. No me quité la multi, qué cagada. Ok, la reina arquera por fuera, lo entiendo. Gigante por acá, bebé dragón por acá. Y esto. Ok, el rey bárbaro me va a dar la cata. Eso está muy bien. Que la reina arquera me dé. Que la reina arquera. ¡Petoso! ¿Qué pasó, Lupita? Ya sé que no vives sin despedirte. ¿Qué pasó, Lupita? Ya sé que no vives sin despedirte de tu potasio. Tranquila, cuñado, tranquila. No, te iba a decir que ya que vos sos corrupto,
No estés corrompiendo a Cari, por favor, maje. Por favor, cuñado. A ver, la reina arquera no se va a quitar la multi. ¡Hombre! Reina, ¿por qué no te vas a quitar la multi, reinita? Reina, pango tóxico, ¿qué onda, baby? Perfil griego, baby face. Bienvenido al directo, papá. Ok. ¿Qué trae en el castillo? Qué montón. Oye, ese random con un montón. Ese va en serio. Oye, ese random con un montón de arcos. Oye, ese random con un montón de arcos, maje. Ok, vamos a rabiar acá. Vamos a meter esta vaina por acá. Y a ver si congelamos aquí. Ok. La reina me va a dar eso. Voy a ir limpiando con el birro acá. ¿Será que? Oye, no congelé la multi. No, es plena, ya está. Ok, limpio por acá. Tengo la pandilla de puercos. Voy a tirar los arcos aquí. ¿Será que no los mata la torre de arquera? ¡Uy, no los mata! ¡Qué god! ¡Qué buena! Y super duendes para saquear los almacenes. Pa, 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 pa. Pero de ahí no mataron al taller. ¡No mataron al...! ¡Qué maje más manco! Lalo dice lo maje, confirmo. Meter vaina, dice meter vaina. Dice, no sé, pero Cari dice se fue del stream. Sí, quién sabe, yo creo que se fue porque el cuñado no es serio. Ya te digo yo. Nos vemos, Lipe, dice. Yo he visto que pueden, dice, hasta hacer sonidos de aire, dice, y agua con el bot de beat, dice. No sé cómo lo hace. Sí, sí, está bien bonito, la verdad. Vamos a ver si lo hacemos. Bueno, muchachones, mira la repe, dice. Oye, perro, dice, qué mala balón, dice, metiste, dice. Sí, yo lo vi, fallé la congelación aquí. Estaba más atento del chat. En serio, dice, pero voy. Nerf Felipe dice. Sí, fue un mal fly. Se me fue todo de lado al TH. Se supone que iba a ir por arriba. Pórtense bien, chavalos. Nos vamos a ver en una horita. Juega renegados, ¿eh? Gracias por todo.